Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles lista, dispuesta a compartir con ustedes la jornada de hoy en este día martes. Bueno, estamos en la antesala de la Semana Santa y por supuesto la gente está como cerrando la semana. La Semana Santa se convierte en un periodo de casi inactivo, la gente se va de vacaciones y por supuesto que hay gente recomendando, comienza el plan para proteger vidas, así que ya ustedes saben. Entonces estamos en esa antesala. Yo quiero saludar a la gente que está a través de Teleradio América, que es 4512, y eso depende de su señal de cable. A la gente que está mirando el canal de YouTube, que cada día son más, que se suman, yo les agradezco mucho. Y quiero aprovechar y dar las gracias a tantísima gente que nos escriben a través de todas las redes sociales, que la utilizan con propósitos sanos, y bueno, uno no tiene problema incluso en que se critique. Yo cuando veo gente que piensa distinto y manifiesta una opinión, para eso estamos, para que la gente manifieste, para que la gente haga sus preguntas. Lo que uno no puede estar es con la manipulación, eso no, pero cuando alguien dice una idea, manifiesta lo que cree, dice lo contrario, de eso se trata la democracia. Yo quiero agradecer a la gente que ha constituido este espacio en un espacio para hablar, para conversar, en un espacio de expresión. Y por supuesto, eso para mí tiene todo el sentido, porque si la gente no le diera esa validez, si la gente no entrara, si la gente no conversara, evidentemente no tendría razón de ser el trabajo que yo hago, en cierto modo. Y yo creo que en todos los contextos yo debo estar profundamente agradecida de este país, agradecida de tantísimos dominicanos y dominicanas que están en cualquier parte del mundo y que han mostrado su apoyo y que apoyan a veces en silencio, que nos están mandando sus escritos, que nos están diciendo sus ideas. Ya superamos los 21,000 suscriptores. A veces la gente no se suscribe porque no saben. Ustedes ven ese cuadrito rojo ahí arriba. Bueno, pues si usted quiere hacer que este sea un canal más fuerte, suscríbase. Y suscríbanme a esos viejitos, a los mayores, que son mis grandes aliados. Porque cada vez que yo salgo, si voy a un supermercado, si estoy en una plaza, si voy a un sitio público, siempre se me acerca gente joven a decirme: mi abuela la adora, mi abuelo la adora, mi mamá la veía a usted desde que usted estaba en Voces Propias. O sea, realmente yo tengo una gran sintonía aquí. Yo estoy sintonizando mucho con las personas mayores, claro que hay muchos jóvenes que también, pero con las personas mayores, y Carolina con la gente jovencita. Entonces, Carolina también tiene su canal, si no lo sabían, la pueden buscar, Carolina Santana, para que se suscriban. No hay problema, se suscriben en los dos canales. Ella lo que hace, se pasa aquí y también lo pasa en su canal. Entonces, les agradezco a todos ustedes que han estado dando ese apoyo y por los mensajes que me han mandado. Todo está bien, yo creo que hay que seguir, simplemente yo creo que todo está dicho. No albergo ninguna esperanza en que haya más luz sobre eso, pero yo creo que ha quedado suficientemente claro. Y hablando de claridad, conversé con un guardia. Yo no sé, pero él me dijo, y como es guardia y maneja esa jerga, que BNI es... ¿Ustedes recuerdan qué es BNI? BNI era el nombre que aparecía en la intervención telefónica del número de Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, la ex jueza Miriam Germán. Y entonces decía que era una persona vinculada al narcotráfico en violación de la ley 5088, a quienes solo tienen identificado como BNI. Entonces ese guardia me dice que BNI es blanco no identificado. Yo no lo sé, pero tiene sentido. Porque puede ser Borges, Benito, Natera, y la I siempre es difícil encontrar apellidos que comiencen con I. Pero me dijo que era blanco no identificado, que eso es lo que significaba BNI. Se lo digo, se lo comento, porque uno tenía como la curiosidad. Dije, ah, mira, eso tiene como un poco de sentido, pero además, como me lo dijo un guardia, y se supone que él está al día en esa jerga, en esos términos, entonces se lo comento. Yo no sé si es BNI, es blanco no identificado, pero él me decía eso, solo por curiosidad, porque a fin de cuentas eso ni aclara ni oscurece más, no tiene demasiada relevancia. Hoy voy a compartir con ustedes un programa distinto de varios aspectos que quiero comentarles aquí. Mañana quiero compartir una entrevista que le hice a una periodista colombiana, que hablamos, una periodista que fue la primera negra con su pelo natural, salió en uno de los principales canales de Colombia y eso se convirtió en una sensación. Oye eso, que salgas con tu pelo natural, y la chica es jovencita, porque todo el mundo era con pelo lacio. Entonces, o con extensiones puestas, o con tratamientos, o demás. Y entonces ella es la primera, pero es una
joven muy educada y que ha tenido un liderazgo, no solo en su país, sino fuera de él, y está ejerciendo ahora mismo para la televisión francesa. Pude tener la posibilidad de conversar con ella en este país. De modo que eso lo tendremos mañana. También quiero decirle a la gente que está haciendo política, yo tengo un interés y quisiera hacerlo participativo, y si me dicen ideas se lo agradezco. Hay un correo, periodistaeditfebles@gmail.com, si alguien me sugiere de otro modo, pero lo que he pensado es lo siguiente: venimos para un proceso electoral, vamos de camino hacia un proceso electoral el año próximo. Entonces, están los procesos internos de los partidos y hay mucha gente que no tiene oportunidad de que nadie le entreviste, de que nunca, a fin de cuentas, hay mucha gente aspirando dentro de los diferentes partidos. Yo quiero decirle a la gente de todos los partidos, yo tengo interés en hacer una sección fija, quizás la podemos hacer los jueves o los viernes, vamos a determinar qué día, con gente joven que aspiren, un joven que aspire a senador, a diputado, que aspire a un cargo dentro de su, quizás no alcalde, porque quizás no regidor, porque entonces me voy a morir, porque hay demasiada gente. Tenemos que dejarlo en diputado, senador y alcalde, quizás, porque regidor, eso es una cosa, ya ustedes saben, son 1.800 gente y no vamos a llegar nunca. Entonces, esa gente que aspira y que no tiene posibilidad, o sea, no la gente que tiene contacto con la prensa, que le entrevistan todos los días, que ya es diputado o ha sido, sino la gente joven, sobre todo, que está aspirando, que es gente que trabaja con bajísimos presupuestos, que pueden ser del Partido de la Liberación Dominicana, que pueden ser del PRD o que pueden ser del PRM. A mí me gustaría crear un espacio para entrevistar gente así, que vienen, hacemos un poco su historia, quién es, su perfil, se puede grabar algo con su, en su entorno, y conversamos con la gente joven y también con las mujeres que aspiran. También no las mujeres necesariamente que ya tienen un liderazgo, que son conocidas, sino rostros por conocer, que así se podría llamar, rostros por conocer en el país. Me gustaría hacer ese proceso y que lo pongamos semanalmente, después de Semana Santa. Así que se lo planteo, lo conversé, se lo hice saber al secretario general del PLD, que debo hablar con la gente responsable dentro del PLD de la juventud y de las mujeres, y también se lo hizo saber a la vocera, a la portavoz del PRM, me falta el PRD y demás partidos, Partido Reformista y todos los partidos, y Opción Democrática, Alianza País, de estos partidos, la gente joven y las mujeres, esos dos sectores que yo creo que hay que como que darle aliento y que sea democrático, o sea, que digan qué piensan hacer, por qué están ahí, por qué aspiran, qué hacen en su partido y cómo ven este país. Bueno, pues no le canso con más, me voy a ir a la pausa. Cuando regrese vamos a hablar de otro tema, así que vamos a la pausa de una vez y volvemos.